Bienvenidos a la serie 2 de Diseccionario. En esta serie vamos a dejar los libros y nos vamos a enfocar en otro fenómeno: el cine, la televisión, la gran pantalla, la pequeña pantalla. Todo lo que nos ayuda a pensar y repensar sobre el país que habitamos, sobre nuestro querido México. Hoy atenderemos la serie televisiva El Chapo, de los directores mexicanos Ernesto Contreras y José Manuel Cravioto. ¿Qué podemos encontrar en esta serie? ¿Qué preguntas nos inspira? Luces, cámara, acción. Estamos en Diseccionario. El Chapo, estrenada en 2017, es una serie televisiva de 34 episodios dividida en 3 temporadas, dirigida por 2 mexicanos. Ernesto Contreras, quien ha sido director de Párpados Azules, Seguir Siendo, de Café Tacuba, La Oscura Primavera y Sueños en Otro Idioma. Y también por José Manuel Cravioto, quien ha dirigido Mexican Gangster, Diablero y Olimpia. El Chapo es una teleserie que, según sus propios directores, no es equiparable a otras más de esas series que los críticos han bautizado como narcoseries. Teleseries donde reina más la ficción que la realidad. Historias donde superpolicías y superdelincuentes inventados se mueven en el terreno de supersituaciones inventadas. Para el director Ernesto Contreras, El Chapo, más que una narcoserie, es un thriller político. Atendiendo la serie El Chapo, podemos entender por qué es tan importante para Contreras hacer tal distinción, y aquí solo repararemos en 2 motivos principales. 1. La serie reconstruye, retoma o parte de hechos reales sucedidos en el México actual. Y es que esta teleserie, desde el principio, nos avisa que se basa en lo que sobre el tema se ha publicado en los periódicos y que ya es de dominio público en México. Y 2. La teleserie desarrolla y explota todos los elementos, tanto de fondo como de forma, propios de un thriller político. Los escenarios, los personajes, las situaciones, los temas y el tratamiento de estos. Además, la teleserie deja en el espectador la impresión de estar viendo no una serie de diferentes capítulos, sino más bien un largometraje completo, un thriller político-policial de más de 10 horas. Ahora bien, con sustento en la realidad y la ficción, la serie inicia con el Chapo Guzmán, interpretado por Marco de la O, caminando dentro de una prisión luego de su tercer encarcelamiento. Los periodistas lo fotografían, los policías lo conducen hacia su celda, los políticos observan el espectáculo en silencio y desde las sombras, mientras las cadenas, tanto de pies y manos, chocan, entrechocan y rompen el silencio. Luego de imágenes y sonidos inconexos, un flashback nos regresa hasta los años 80, años en que el cártel de Guadalajara está en pleno apogeo y en donde el Chapo trabaja para este grupo delictivo como chofer. Aquí inicia la serie en toda forma, describiendo los altibajos de la vida del Chapo, vida que se mueve entre cárteles de la droga, políticos corruptos y miembros de agencias norteamericanas. Aquí tenemos que detenernos y reparar en algo. Una parte central, yo diría que el núcleo de lo que la serie El Chapo nos cuenta, está constituido por la ambición. En la serie El Chapo podemos ver la historia de un narcotraficante que, cansado de padecer penurias y humillaciones, decía ascender a lo más alto de la pirámide delictiva para ser el jefe, para ser el patrón, para ser el más chingón. Ahora bien, desde el inicio de la serie aparece otro personaje, la contracara no tan contraria del Chapo. Estamos hablando del auxiliar político Conrado Sol, interpretado por Humberto Busto. A su modo, y salvando las diferencias económicas, educativas y de posibilidades para poder salir adelante en la vida, Conrado Sol comparte con el Chapo la ambición desmedida por salir de las penurias y de las humillaciones sufridas al ser un auxiliar político ubicado en la base del partido político que está en el poder. A lo largo de toda la serie, estos dos personajes chocarán, se reconciliarán y planearán, ya sea juntos o por su cuenta, todo lo que sea necesario para asegurar su presencia, estabilidad y ascenso, tanto en el supuesto mundo fuera de la ley, el cártel, como en el supuesto mundo dentro de la ley, la política. En la teleserie El Chapo,
encontramos, entre muchos otros, dos aciertos en los que repararemos un poco. Primero, la recreación de los personajes. Segundo, la recreación de los sucesos. En cuanto a los personajes, y a excepción del personaje principal, todos los que aparecen en la teleserie El Chapo tienen nombres alterados o recortados, pero esto no evitó que el público lo reconociera pronto. Destacan personajes como los hermanos Avendaño, los hermanos Bernal Leida, Heriberto el Güero Palma, Amado Castillo, Doña Esperanza Loera, Elba Coronado, El Cano y el presidente Felipe Alarcón, entre otros. En cuanto a la recreación de los sucesos, destacan la muerte del cardenal Posadas Ocampo, la muerte de Amado Carrillo, las diferentes capturas y escapes de prisión por parte del Chapo, la guerra entre carteles, el terror de la guerra en los pueblos fronterizos, la coordinación entre el gobierno y el cártel de Sinaloa, la confabulación entre cárteles, gobierno mexicano y agencias norteamericanas. El Chapo es una teleserie construida a partir de la realidad y ayudada por la ficción para retratar un momento negro y doloroso en la historia reciente de México. Un momento que sigue presente de manera profunda en todos nosotros, pues, aunque actualmente y de manera paulatina hemos dejado de ver balaceras en la vía pública, matanzas de gente inocente en lugares de recreación para sembrar el terror, hombres colgados en puentes y parques infantiles, y cuerpos decapitados a media calle y a plena luz del día, los costes de la guerra y del incendio de nuestro país siguen siendo una herida viva. Si bien la teleserie El Chapo es un retrato construido a partir de la realidad y de la ficción, esta puede ayudar a tratar de comprender un poco más sobre los últimos sucesos en nuestro querido México. Este puede ayudar a adentrarnos en una investigación más seria sobre nuestro país y sus problemas. Nosotros, desde Diseccionario, se la recomendamos. Sea usted quien tenga la última palabra. Por último, ¿qué nos queda? En la teleserie El Chapo se cuentan historias que nos presentan detalles y situaciones de nuestro México, que nos lanzan hacia cuestionamientos más amplios. Y por si eso no fuera suficiente, la realidad de todos los días, la verdad que ha salido en los últimos años con relación a temas como los cárteles de la droga, la política nacional e internacional en la materia, en la intervención norteamericana vía sus agencias en todos estos asuntos, lo dejan a uno con preguntas fundamentales. ¿Qué de todo esto es realidad? ¿Qué de todo esto es ficción? Es decir, ¿qué de toda la ficción que nos presenta en la teleserie El Chapo es realidad? ¿Qué de toda esta realidad que vivimos todos los días y en este pasado inmediato quisiéramos o quisimos que fuera mera ficción? Otra pregunta fundamental sería, ¿cómo fue? ¿Cómo es posible que todas esas guerras sucedieran a plena luz del día en las calles de México? Más atrás, dije que la teleserie El Chapo se toma su tiempo en tratar de explicarlo todo a partir de la ambición personal tanto del traficante de drogas como del político mexicano. Sin embargo, con las declaraciones que salen a la luz del día hoy y con la nueva información, es evidente que la guerra se explica más allá de la ambición personal. La guerra se explica también a partir de los intereses de poder y de dinero, no solo en México, sino también en los Estados Unidos. Hoy, lo que aparece en la teleserie El Chapo es una herida viva, no tanto para los políticos y los traficantes que vivieron y murieron en el negocio, sino para todos los mexicanos que pusimos los muertos por la guerra y para todos los norteamericanos que pusieron los muertos por la adicción. Hoy, con grandes traficantes y superpolicías en las cárceles, hoy, situados en el ojo del huracán por juicios espectaculares que llaman la atención en todas las partes del planeta por exhibir la colusión y la corrupción entre traficantes, policías, políticos, agentes norteamericanos y hasta expresidentes,
Valdría la pena hacerle la más fundamental, la más importante de todas las preguntas. ¿Qué México queremos para el futuro? Tenemos que imaginarlo, tenemos que soñarlo, tenemos que desearlo con todas nuestras fuerzas. ¿Qué México queremos para el futuro? ¿Qué México queremos para nosotros y para los que vienen? ¿Qué México queremos que no vuelva a repetirse jamás? Pensar eso es nuestra tarea. No podemos delegarla a nadie más. En el cine y en la televisión, muchos solo ven entretenimiento o comercio taquillero a escala industrial. Sin embargo, el cine y la tele no son inocentes. Se constituyen de la realidad y de la ficción, y a la vez contribuyen a conformar y a comprender la realidad y la ficción de las personas. ¿Puede alguien negar los grandes mitos y las creencias más absurdas a partir del cine y de la tele? ¿Puede alguien decir que nunca puso como ejemplo una película, una situación o un personaje para explicar un sentimiento, una situación o la historia de su vida? Soy Manuel Espino Fernández. Nos vemos en el próximo episodio de Diseccionario.